Puente Santiago, no hay paso, güey. Hay una terracán. Y preste mucha atención a lo que está ocurriendo en el departamento de Zacapa, ya que ocurrió un fuerte accidente de tránsito a la altura del kilómetro 154 de la ruta al Atlántico. Esto es jurisdicción de la aldea Santiago Hualán. Según lo que han comentado las autoridades, es que el conductor de un vehículo tipo camioneta y dos tráileres están involucrados en esta emergencia. Varias de las personas del lugar salieron de sus comunidades para poder indagar más sobre lo que ocurrió en este sector. Aún no se sabe exactamente qué fue lo que ocurrió, sin embargo, hay que indicar que en este tipo de rutas es común que los conductores manejen a excesiva velocidad y por ello estén involucrados en este tipo de emergencias. Mucha precaución si usted desea circular por ruta al Atlántico, porque a la altura del kilómetro 154 aún se encuentra esta emergencia. Se está a la espera de la llegada de la Policía Nacional Civil para poder deducir las responsabilidades, verificar si, por ejemplo, alguno de los conductores se encontraba conduciendo en estado de ebriedad, y por supuesto también se espera que lleguen los socorristas si en dado caso hay alguna persona herida, aunque de momento no se tiene conocimiento si hay alguna persona que haya resultado con lesiones o bien crisis nerviosa. Más adelante nosotros le estaremos dando seguimiento cuando liberen el paso, pero cuando suceden este tipo de emergencias es común que esté varado el lugar aproximadamente 2 o 3 horas debido a todas las diligencias que las autoridades deben hacer. Puede comunicarse a la línea 1520 de Provial para conocer más sobre cómo está avanzando este accidente de tránsito y si hay alguna ruta alterna que usted pueda tomar si en dado caso está tratando de llegar un poco más del departamento de Zacapa. De momento, esta emergencia ha provocado que este conductor del transporte pesado esté bloqueando prácticamente los dos carriles que se dirigen justamente o sirven para que las personas se conduzcan al departamento de Zacapa.